Saludos a todos, muy buenos días, bienvenidos a esta conferencia de prensa del Escogido Baseball Club, esta primera videoconferencia con nuestro gerente general José Gómez Frías. Recuerden el protocolo para hacer las preguntas a través del chat, nombre, medio y un servidor les dará los turnos para preguntarle a José, quien primero tiene unas palabras de bienvenida antes de entrar con las preguntas de ustedes. José. Gracias, Melvin. Un saludo para todos los que nos acompañan en la rueda de prensa. Realmente, adaptándonos a esta nueva realidad, estamos haciendo un esfuerzo para siempre estar disponible para ustedes, para sus medios y brindar toda la información que ustedes necesiten. Ya en el día de hoy se realizaron las pruebas de COVID-19 de los jugadores y el staff nuestro. Estamos a la espera de los resultados que Salud Pública nos la ha prometido para el día de mañana y esperamos entonces iniciar mañana mismo pues nuestras prácticas mañana en la tarde. El equipo está concentrado en este momento en un hotel, en el Hotel Quality, cerca del aeropuerto, y de ahí entonces saldrá en el día de mañana al complejo donde vamos a practicar. Estamos bien contentos con que ya se acerca la hora, el momento de por fin poder saltar al terreno. Los muchachos están bien motivados y vamos a iniciar con ese grupo de 42 jugadores que está ahí en el Early Camp. Gracias otra vez por estar con nosotros, acompañándonos acá en esta conferencia virtual, y estamos disponibles para sus preguntas. Vamos primero con Adam Soriano de Mezcla Deportiva. Recuerden que a través del grupo es que hacen las preguntas. Adam. Saludos, José, y bienvenido. Mi pregunta gira en torno a lo siguiente. Ya habías hablado en un programa anterior de la posible participación de Wander Franco, que está cumpliendo compromisos con Tampa Bay, pero inmediatamente termina la Serie Mundial. ¿Ya has establecido comunicación con él para que se integre al Escogido? Y lo otro, ¿sería este el equipo del Escogido que tú tendrías con mayor profundidad, obviamente tomando en cuenta las circunstancias en las que se va a jugar por el tema que todos conocemos? Mira, con respecto a Wander, lo que yo he informado y lo que he comunicado en otras entrevistas es que cuando termine la Serie Mundial nosotros vamos a definir el estatus de Wander. Él obviamente pertenece a la organización para la que yo trabajo y ahí ahora mismo todos nosotros estamos pendientes a la Serie Mundial. Creo que hay que esperar que los procesos terminen. Cuando pase la Serie Mundial, yo creo que ya yo podré tener una información más directa. Él está interesado en jugar, pero el proceso del permiso y eso, pues se toma su tiempo. Estamos hablando del prospecto número uno del béisbol. Y este es un momento donde toda la organización, la gente que verdaderamente toma esas decisiones, que es gente que está muy arriba en el organigrama, pues está pendiente a la Serie Mundial. Pero hemos tenido sí conversaciones con él y ya vamos a tener una respuesta más adelante. Esperamos nosotros que ya la semana que viene. Con respecto a la profundidad del equipo, yo creo que en cuanto al picheo y al infield, yo creo que nosotros estamos más profundos este año que cualquier otro año que yo he estado al frente del equipo. Ya este va a ser mi tercer año con el Escogido como gerente general. Y creo que se puede comparar con algunos de los años también de la gerencia de Moisés, donde tuvimos muchos jugadores ahí en esas posiciones. Nosotros vamos a tener a Otto López, vamos a tener a Iván Castillo, vamos a tener a Stephen Alemáis, que llegó en cambio desde las Estrellas, que está aquí desde el primer día. Ahí va a estar Mac Vientos, que nosotros adquirimos desde Gigantes del Cibao. Vamos a traer un importado para jugar en tercera base. Pero en esa área del medio del infield, yo creo que nosotros vamos a estar muy bien. Además, hay muchachos que están quizá un poquito más atrás en la curva de desarrollo, como los Guzmán, Jason, que está en el roster de 40 de Kansas, Jonathan Guzmán, que está con los Phillies, ahora mismo en instruccional, que se va a integrar más adelante, además de los jugadores de la liga. Y ya en el picheo, pues yo creo que nosotros vamos a tener cerca de 10 lanzadores que pueden abrir juegos, que eso le da mucha tranquilidad al dirigente y al coach de picheo, porque aparte de los 4 importados de picheo que nosotros anunciamos, Casey Hartman, Josh Lowey, David Kubiak y Teddy Stankiewicz, ahí va a estar Enis Romero, ahí va a estar Franklin Quilomé, que va a estar desde el principio con el equipo. Nosotros conseguimos firmar a David Paulino, que es un pitcher
con experiencia de grandes ligas, abridor, que también va a estar ahí con nosotros. Víctor Santos, prospecto de los Phillies, es otro de los lanzadores que te puedo mencionar. Y Enis Romero, que me parece que lo mencioné al principio, pues va a estar ahí también y está rehabilitándose bien avanzado de su lesión en el hombro que le impidió tirar en Japón este año. O sea que vamos a estar bien profundos ahí, también en la parte trasera del bullpen. Entendemos que vamos a estar bien. O sea que creo que es un buen grupo para iniciar. Obviamente todavía falta trabajar con la confirmación de algunos jugadores de un nivel quizá un poquito más alto, muchachos que estuvieron en Grandes Ligas este año que han mostrado interés. Y ya más adelante yo creo que para el campamento regular, vamos a decirlo así, nosotros podríamos estar revelando algunos de esos nombres, pero desde ahora te puedo decir que en el infield nosotros vamos a tener más profundidad que en los últimos años y también en la parte de pitcher. Tiene la palabra ahora Romeo González con las bases llenas. Saludos, José. ¿Cuáles? Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cuáles son los retos que ha enfrentado la gerencia de los Leones del Escogido en la conformación y el trabajo en la temporada muerta del equipo para esta temporada que viene, con todas estas situaciones que todos sabemos hemos vivido? Y la otra es la disponibilidad real de un lanzador veterano que ha dicho que quiere pichar, en el caso de Francisco Liriano. Mira, te voy a responder por la segunda. Yo hablé con Liriano y luego de que él dio esas declaraciones, a él se le presentó una situación familiar que él tiene que atender y ahora mismo él no va a salir de la Florida. Fue lo que me informó. Eso no quiere decir que tal vez más adelante él no se integre, pero la situación que se le presentó pues ha retrasado su preparación. Así que ahora mismo yo no podría garantizar que él va a lanzar. Él tiene interés y tenía interés de estar desde el principio, pero ahora mismo yo no pudiera prometerlo desde el principio. Con respecto a los retos, enormes retos, nosotros tenemos un trabajo, vamos a decir, triple en esta temporada, porque aparte del trabajo de pelota, nosotros tenemos un trabajo también logístico que hacer grande. Nosotros vamos a tener a todos los jugadores concentrados en un mismo lugar, ya inclusive están concentrados en los entrenamientos. Y para llegar ahí, a que ellos pudieran reportarse a ese hotel y tener todo listo, pues eso fue un trabajo arduo de negociación con varios hoteles. También nosotros vamos a tener un hotel en la capital. A eso agrégale el tema de todos los protocolos de distanciamiento que nosotros vamos a tener que hacer. O sea que toda esa parte fuera del terreno se ha multiplicado en este año. Pero nosotros tenemos un muy buen staff de operaciones de béisbol que me acompaña y ese staff está trabajando fajado de campana a campana para que todas esas cosas salgan bien, porque realmente la manera en la que nosotros vamos a tener los jugadores es un reto para una organización de béisbol de invierno y ese reto pues nosotros lo asumimos porque entendemos que es la mejor manera de nosotros poder garantizar, vamos a decir así, que por lo menos las cosas que nosotros podemos controlar, que es el traslado de los jugadores al hotel, del hotel al estadio, y esas cosas que están, vamos a decir, alrededor del juego de béisbol, pues nosotros se las vamos a proveer a los jugadores para que ellos se puedan concentrar en jugar pelota. Ya en la parte de pelota realmente ha habido una buena disponibilidad de peloteros para jugar y creo que ya cuando nosotros empecemos a practicar desde mañana, pues ya podemos enfocarnos en béisbol pura y simplemente, que yo sé que es lo que al final pues la gente está esperando. Tiene la palabra Jaime Rivas de La Vida Béisbol. Tiene que abrir el micrófono, por favor, Jaime, para que se pueda escuchar tu pregunta. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí. Buenas, ¿cómo están? De La Vida Béisbol y conversemos de deporte. José, vi que anunciaste a Olmo Rosario, un destacado jugador que ha participado en México con grandes números. Y también quiero que me informe sobre otras integraciones que podrían estar llegando al conjunto de los Leones. No tiene que ser exclusivamente un ejemplo de Estados Unidos, nativo, que te hayan informado.
Sí, mira, con respecto a Olmo, es un jugador veterano que ya fue el jugador más valioso de la Liga de Venezuela el año pasado y tiene ya alrededor de 6 o 7 temporadas bateando por encima de 300 prácticamente donde quiera que juega. En México en el invierno, en México en el verano, en Venezuela en el invierno, en ligas independientes. Y no había tenido la oportunidad de jugar aquí en la liga. Nosotros lo vamos a traer, le vamos a dar el chance de que él demuestre en los entrenamientos lo que tiene. Obviamente, el que ha logrado batear tanto en tantas ligas diferentes, pues es porque tiene habilidades y le vamos a dar esa oportunidad de que él juegue y que por lo menos esté en los entrenamientos con nosotros, se muestre y ya entonces el dirigente determinará su rol. Mira, en el early camp de nosotros ya, para el primer día de práctica, nosotros tenemos un muy buen grupo donde están Julio Rodríguez, el receptor, que fue el primer pick de nosotros hace 2 años. Está también Iván Castillo, Luis Liberato, está Steven Alemáis. Ahí va a estar también en el área del picheo Jumbo Díaz, Caminero, Eduard Paredes. El receptor importado de nosotros, Tres Barreras, está ahí en los entrenamientos ya desde el primer día. Casey Harman, otra de las importaciones de nosotros, lanzador abridor, está ahí desde el primer día. Va a estar George Lowy ya a partir del fin de semana. Y nosotros vamos a estar recibiendo otros jugadores, pero los peloteros de la liga de nosotros, veteranos de la liga, Will King, Miguel Gómez, Jimmy Paredes, esos muchachos van a estar ahí desde el principio. Ya para el 29, cuando nosotros demos la lista del main camp, pues ya yo pudiera confirmarte otros nombres. Pero los otros importados que están anunciados se van a reportar a partir del día 29 también. Ya a partir del día 29, vamos a decir que más cerca de la primera semana de noviembre, nosotros vamos a tener a Julio Rodríguez, el outfield, que va camino probablemente a ser el año que viene, si no el prospecto número 2 detrás de Wander Franco, pues bien cerca de los mejores 5. O sea que tal vez nosotros pudiéramos tener la oportunidad de ver quizá los 2 prospectos principales de béisbol a nivel mundial aquí jugando pelota de invierno este año, con Julio, que ya está confirmado, y la posibilidad que sigue abierta de que Wander juegue con el Escogido. O sea que más o menos ahí te puedo dar algunos nombres. Franchi Cordero es otro nombre que yo también te puedo confirmar, que también se va a integrar ya cuando el equipo esté más cerca de venir a la capital. Tiene la palabra ahora Braulio Brache de Tertulia Deportiva. Buenos días, José. Braulio Brache de Tertulia Deportiva. Solo quería preguntar si ha habido algún contacto con Franklin Montaz. Sé que terminó lesionado Stanley Marte, no sé qué posibilidades hay de que juegue. Y otro es Framil Reyes. Estos 3 jugadores, me gustaría saber cuál es la situación con ellos. Sí, mira, con Frankie es poco probable que él juegue invierno, por no decir casi imposible, porque él tiene también una bebé recién nacida. Y realmente este es un año donde los jugadores grandes ligas va a ser un poco más difícil de lo que uno quizás pensó en el inicio, por el tema de que la pandemia sigue bastante activa y todas las restricciones a las que ellos van a tener que someterse si vienen a jugar aquí a la República Dominicana. Ese protocolo tan estricto, algunos de ellos que tienen su familia y que tienen situaciones familiares específicas, pues yo no creo que vayan a someterse a ese protocolo. Me preguntaste también por Starling. Starling pudiera ser una posibilidad más adelante, pero hay que esperar cómo él evoluciona de su lesión. Él ha mostrado interés en jugar, pero ahora mismo está lastimado. Y con Framil yo tengo una conversación pendiente todavía. No pudiera adelantar que él va a jugar, pero tampoco he conversado con él. Lo que sí, ya yo hablé con ellos y prácticamente muy poco probable en el caso de Eric González y de Willy Castro que juegue en invierno. Willy está haciendo en la residencia a su esposa y tiene también una niña muy pequeña, recién nacida, y esos muchachos se pasaron 6 o 7 meses prácticamente alejados de su familia jugando pelota en grandes ligas, y eso hay que entenderlo. Y en el caso de Eric también tiene unas cuantas situaciones personales que todavía tiene que, vamos a decir, que lidiar con ellas antes de comprometerse a jugar. Eric, yo le dejo la puerta todavía abierta, pero a Willy prácticamente lo descarto para jugar este año. Rafael Padilla de Prensa y Deportes tiene ahora la oportunidad de preguntar. Sí, bueno, no sé, ¿cómo están? Rafael Padilla de Prensa y Deportes y Team Deportivo RD. Mira,
Ya la pregunta de Stanley Martin la hicieron, pero me interesa saber sobre Ronnie La Flecha. Porque La Flecha, tuve la oportunidad de entrevistarlo y en la entrevista dijo que él tiene mucho interés de jugar con el Escogido, pero que no le dan chance. Entonces quisiera saber si va a tener la oportunidad de ver juegos. Mira, la realidad es que yo en decisiones de terreno, de quién picha, de quién batea, de quién no picha, de quién está en el line-up, yo realmente no me inmiscuyo. Ronnie ha hablado con nosotros, me parece que él va a llegar al país en los primeros días de noviembre, creo que el día 2 o el día 3, y él quiere estar ahí desde el principio. Ya es cuestión de lo que le enseñe en los entrenamientos y de las decisiones que tomen el dirigente y el pitching coach, pero Rodney es parte de esta familia, es alguien a quien nosotros todos apreciamos y respetamos mucho, pero en esas decisiones de pelota, yo creo que ya ese es un área donde yo no me inmiscuyo, y esas son decisiones que toman el dirigente y el pitching coach. Gracias. Sara Martínez ahora tiene la oportunidad. Muchas gracias. Buenos días a todos. Info Deportivas, Canal 29, la Ronda Deportiva Radio Amistad. José, me he enterado, aunque de esto no se ha hablado mucho en los medios, de que podría también implementarse, como se estuvo haciendo en Grandes Ligas en la vuelta regular, el juego a muerte súbita para evitar que se extiendan mucho los partidos. Eso trae consigo ver de nuevo ciertas características del béisbol de hace algunos años. Y entonces me gustaría saber cuál sería tu opinión, cómo cambiaría esto la temática de los equipos. ¿Qué opinas sobre esto, José? Bueno, es una posibilidad, eso se está discutiendo todavía en el reglamento del campeonato, que en la liga le están dando los últimos toques y nosotros estamos esperando recibir en cualquier momento. Pero si eso se implementa, pues quizá en esta liga que nos gusta tanto tocar, pues quizá vamos a tocar un poquito más todavía. Porque tú estás hablando de que es un momento de vida o muerte donde para tú ganar el juego tienes un corredor en segunda que quizá tú avanzando en la tercera tienes mayor posibilidad. Pero eso yo creo que va a depender de la filosofía de cada manager. Al que le gusta tocar, va a tocar mucho más en los extra innings. Inclusive va a empezar a tocar desde antes para no llegar al extra inning. O sea que yo creo que eso depende de la filosofía de cada dirigente. Lo que sí es que eso va a obligar, si se implementa, a que los equipos tengan que practicar más jugadas de toque, los pitchers, a modificar un poco el tema de las prácticas, porque hay que estar listo. Hay gente que lamentablemente no toca ya, no sabe tocar o no sabe defender una jugada de toque. Y esas son cosas que se mejoran con la repetición y la práctica. Y creo que ahí sí podría variar un poco la preparación. Y ya en la parte estratégica, pues dependerá de cada dirigente. Tiene la palabra ahora Elvin Peña, de Evolución Deportiva. Muchas gracias. José, cuando presentas las negativas que existen en base a muchos jugadores de grandes ligas, eso varía mucho y afecta la conformación de muchos equipos. Desde la óptica del gerente de los Leones del Escogido, ¿cuál es la mayor fortaleza de este equipo con miras a esta temporada? Mira, la primera parte de la pregunta, yo creo que aquí en la liga ningún gerente general cuenta para armar su equipo con peloteros que tuvieron todo el año en Grandes Ligas, y me parece que eso no va a cambiar este año con la pandemia. Lo que sí es que hay jugadores que son AAA, 4A, peloteros de algunos prospectos que los limitan, sus organizaciones y eso, que van a jugar más, pero yo no creo que nadie realmente esté pensando en jugadores de Grandes Ligas. Con respecto a la fortaleza, es un equipo extremadamente joven, extremadamente atlético, rápido y yo creo que profundo. Yo creo que nosotros vamos a tener gente que en años anteriores ha tenido roles importantísimos con nosotros jugando, vamos a decir que un rol más compartido por la cantidad de peloteros que nosotros vamos a tener. Yo creo que eso es lo principal. Obviamente, en un torneo tan corto, las estrategias cambian con mucha frecuencia, pero el hecho de que nosotros vamos a tener un equipo tan joven y tan atlético,
yo creo que nos da una ventaja quizás sobre el resto de la liga, porque esos muchachos jóvenes tardan menos en ponerse en forma y muchos de ellos han estado de alguna manera u otra o viendo acción en verano o están jugando, muchos de ellos instruccional ahora mismo, como Otto López o como el mismo Julio Rodríguez, que están ahora mismo todavía jugando pelota, y eso les va a ayudar a entrar en ritmo y en forma más temprano. Pero es un equipo muy joven. Yo creo que el promedio de edad de la alineación abridora de nosotros no debe superar en ningún momento los 25, 26 años de edad, como muchísimo. Imagínense, Julio Rodríguez, el outfield, tiene 19 años. Wander Franco, me parece que en el caso de jugar, jugaría también cerca de los 20. Otto, Iván, Liberato, esos son muchachos todos muy jóvenes. Obviamente nosotros tenemos nuestros veteranos de la liga que van a estar alrededor de ellos complementándolos, pero es un equipo realmente excitante de ver por la juventud que tiene y el talento, porque no es solamente juventud, es juventud con talento. Creo que por ahí más o menos pudieran andar las principales características que yo puedo adelantar del equipo que nosotros proyectamos ahora mismo. Gracias, José, por tu tiempo. Ya pues tenemos que movernos, tenemos actividad de trabajo a continuación. Las gracias a ustedes, colegas, por compartir con nosotros en esta videoconferencia. Feliz resto del día para todos y será pues hasta una próxima ocasión.